Experta en psicoterapia. Hola, con la Carola Jorquera. Carola, buenos días. ¿Cómo están, chiquillas? Lindas, preciosas, porque causó el otro día impacto la regresión. ¿Se acuerdan que hicimos el trabajo con Jordi? Sí, con Jordi Castel, pero sí. Mucha gente ha preguntado por dónde ubicarla, quieren ir a verla, solucionar a lo mejor problemas, tener las herramientas como para conocerse un poquito más. Sí, y Carola, también decidiste someterte, ¿habías hecho alguna vez una regresión? No, la verdad que no, pero tenía muchas ganas, estaba como en un proceso de vida en donde yo creo que la vida te va dando los pasitos a seguir y yo estaba en ese proceso. Me acababa de cambiar de casa, le contaba a María Elena y encontré muchas cosas que me vinculaban a todo este tema de las regresiones. Encontré libros de Brian Weiss, los empecé a leer de vuelta y yo estaba pegada con el tema de que el paso era esto de hacerla, me moría de susto. Y de repente me llaman del canal, la Les, y me dice esto y dije, wow, yo creo que este es como un regalito. Oye, pero no fue una regresión propiamente tal, Carola, sino que fue una expansión de conciencia. Te pregunto a ti y le pregunto también a la María Elena, ¿qué es? ¿Cuál es la diferencia? Claro, cuando se habla de regresión, ¿no es cierto?, comúnmente y todos entienden que es un regreso a etapas pasadas, ya sea de la vida actual de la persona, a infancia, primera infancia, nacimiento, vientre materno. Regresión, o bien ya, regresa a una vida pasada, como fue en el caso de Jordi. Con Jordi. Pero en otras situaciones ocurren cosas diferentes que se produce un estado expandido de conciencia, así se menciona, un estado expandido de conciencia que conecta a la persona con otra instancia. Pero es porque vas en búsqueda de la regresión. En relación a lo que la persona pregunta. Está viviendo. Esta es una conexión con tu inconsciente en el fondo. O sea, la persona quiere, pregunta algo, ¿verdad? Quiere obtener una respuesta. Su inconsciente lo sabe. ¿Ah? Su inconsciente lo sabe. Y eso no da. Ahora, cuando la persona se conecta bien, se producen estas situaciones como lo que ocurrió en el caso de Carola. Oye, la Carola, que es, uno la ve buena moza, regia, conocida, que hace algo que le gusta, también uno dice, bueno, pero siempre habrá algo de nuestra personalidad o que queremos conocer más o que queremos ahondar más. ¿Tú sientes que te sirvió, Carola? Sin duda que sí. Yo creo que lo que te decía, de alguna manera llegó a mi vida por algo y resuelve cosas. Yo creo que este fue como la cereza de la torta de una serie de cosas que he hecho en términos de crecimiento personal. Yo le contaba a la María Elena y siento que este fue como el mensaje que tenía que llegar para poder como ponderar lo que yo he hecho en términos de crecimiento personal. Salen cosas, la Carola me contaba cosas increíbles, cosas que tú ni siquiera has visto, que dijiste o que viviste. Wow. Vamos a ver este trabajo, esta regresión con la Carola Jorquera. Claro. De Jesús es como que me siento inflada, me siento pesada. Me da la impresión que estoy como en el Olimpo, qué raro. Es que esto es como interminable. Esto no tiene techo. Donde esté, no tengo temor. Estoy un poco bloqueada. Sí, está un poco ansiosa. ¿Tú, Carolina? Bien. Qué bueno. Un gusto. Acá. La verdad que esta es la primera vez que me hago una regresión y la verdad que estoy un poco nerviosa. Yo creo que tiene mezcla de nervios, ansiedad y espero concentrarme y que funcione. Ya, me voy a tapar así más cómodo, pues preciosa, ¿eh? Ya, estoy lista. Y también hay un tema con el abandono. Esa soledad no buscada en el fondo. Sí. Me gusta saber que cuando yo decido, súper egoísta lo que suena, ¿no? Pero cuando yo decido estar acompañada, voy a estar acompañada. Y si yo decido no estar acompañada, no voy a estar acompañada. A lo mejor porque he tenido que dejar relaciones que no me habría gustado dejar. Me gustaría vivirlo más les afe, que pasen. Si tiene que suceder, ok, pero que no sean dramáticas. Si quiero estar sola, maravilloso. Pero si no quiero estar sola... No, por supuesto. Es como... Prioritariamente, ¿qué te gustaría averiguar en esta oportunidad? En esta regresión que vamos a hacer. Yo creo que yo creo que me gusta la idea de saber...
esto de las relaciones, del abandono, de la sensación de no querer estar sola. De, a mí me gusta mucho estar en pareja, o sea, me gusta. Hay gente que dice, ah, no, qué lata. Yo no, tanto me gusta a mí que no les creo. Probablemente, a lo mejor en otra vida fui abandonada o yo abandoné. Sí. ¿Y qué, señor? O bien es no algo que sé. Tú tienes que superar. Claro, claro. Es algo que yo creo que ese es mi tema. Como tenemos que superar mucho justamente esa sensación de sentirnos solos o hacernos muy dependientes a veces de otra persona. No sé cómo me va a hipnotizar, pero no creo que sea un tema de péndulos y esas cosas como que... Cuando uno es en su casa, como que no va a mentir, nunca pasa nada. Está claro que es otro sistema y todo. Lo único que no querría es que aparezcan las cosas que todo el mundo cuenta que le pasó cuando se hizo una regresión. Todas son prostitutas, son con Cleopatra, todas son reinas. No, quiero mi historia, quiero la mía. Yo sé que tengo historia. Como si tuviese qué? Inflado, como que me llenó. Como que me. Qué extraño, no sé cómo explicar. Sí. Como que me siento inflada. Ya. Como que me dice que siempre está. Te dice que siempre está contigo. ¿Qué pasa con esa sensación de soledad que tenías antes? No tengo esa sensación. Perfecto. ¿Te sientes bien? Me da la impresión que estoy como en el Olimpo, qué raro. Ya. Bien. Puede ser, ¿no? Puede ser todo. Hombres con barba blanca. Hombres con barba blanca, ya. ¿Y sus vestimentas cómo las ves? Blanco. Blanco, así como. Como túnica. Como túnica, ya. No sé si me ven, yo lo sé. Como que yo voy volando y mirando. Vas como. Sobrevolando ese lugar, sí, un poco así te siento. ¿Ya? Si hay algo que llame tu atención ahí. ¿Pájaros? Uno. Uno. Como un cóndor. Ajá, ya. Qué mal, como que me mira. ¿Cómo que qué? Como que me mira. Ya. ¿Y te transmite algo en especial esa? ¿Pues? Claro. Un cóndor es omnipotente. Ajá. Fuerza y poder. Bien. Te mira mucho. Te mira mucho, sí. Que se hace grande. Y lo veo como los ojos y el pico muy cerca. ¿Ya? Muy grande. Ajá. ¿Y a ti qué te produce la imagen de este cóndor? Me gusta. ¿Sí? No me asusta. No te asusta. Se llena de un agua que viene desde muy arriba. ¿Desde muy arriba? Ajá. Como una cascada. ¿Ya? Es que esto es como interminable. Esto no tiene techo. ¿Ya? Viene desde las nubes. Que nada me puede pasar. Si hay algo que llame tu atención ahí, que estás protegida. Ok, muy bien. Debo admitir que me parece precioso, me encantó la cantidad de luz que vi. Yo debo admitir que sí he estado pasando un periodo en donde estoy dudando mucho dónde está Dios.
¿Por qué? ¿Por qué me estás abandonando? ¿Por qué no estás conmigo? Mira que me aparezca esto arriba, es un tremendo mensaje, sin duda. Yo creo que este mensaje tiene directa relación con mi empoderamiento, que debo creer en la capacidad que tengo. Tiene que ver con... No sé de dónde viene la necesidad imperiosa de saber que si yo estoy controlando lo mío, yo, lo mío, lo que está a mi alrededor, voy a estar segura. Quiero poder decir estoy plena. Si yo me muero ahora, quiero decir gracias por lo que me has dado. Es como, ¿sabes qué? Eres bonita persona. Estás listita, o sea, conténtate. Contenta, señor, contenta. Oye, fíjate que reveladora la regresión de la Carola. Tú hablas de un momento particular y difícil en el que estás pasando y te ayudó. ¿De qué manera? Sí, de todos modos. Mira, yo creo que el mensaje es un poco lo que decía ahí, que es como hacerte cargo. De hecho, me emocionó mucho escuchar el tema de Dios y todo, porque... Te emociona. Carolita, no, como que te botaste un poquito en rebeldía, a lo mejor, en el último tiempo. O empezaste a... Tú eres como bien todo, creyente, ¿no? bien, con mucha vida espiritual. Y tengo la sensación de que como que querías... O tenía muchas ganas como de volver a creer. Claro, es decir, en algún minuto como nunca uno dice, ¿sabes qué? Me entregué, te pedí 100%, cuando es muy difícil abandonarse. Y en algún minuto dije, ¿qué? Te abandonas. Haz lo que tenga que ser, claro, que sea lo que tenga que ser. Es muy difícil, uno siempre pide por cosas concretas. Entonces fue como eso justamente, siempre controlando. De repente pedí, fue como... mil cosas fabulosas y de repente sentí que todas estas cosas fabulosas habían ido como... habían retrocedido o se habían estancado. Gracias. Entonces, pregunté. Hace rato me estaba preguntando, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Por qué me abandonaste? Imagínate que Power que aparezca ahí y me pregunta la mañana, ¿qué te dice? Y yo decía, la verdad, no siento nada, no sé qué me dice, sé que me miraba profundamente. Es la sensación. Claro. Es la sensación. Entonces, es la sensación que dice más que mil palabras. Obvio. Digamos. Y de repente escuché así profundo, ¿por qué crees que te he abandonado? Y siempre estoy ahí, estoy contigo. Te juro que fue heavy, porque ahí empecé a sentir que me inflaba. ¿Cachan los monitos Michelini? Claro, te juro, era como un empoderamiento. Yo soy una mujer súper de ver para creer, ¿eh? Yo creo que por eso me pasó todo esto. Y además, la sensación de sentir que estaba como invadiéndome. La verdad que fue precioso. Qué bueno remecer a alguien también, o reconectarse con algo, recuperar algo también que es tan propio. No, por supuesto. ¿Sabes que estas experiencias son muy interesantes? Ah, y una cosa que es fundamental, que en el fondo lleva a la persona a poder reconectarse consigo misma. A poder reconectarse, como se habla, como se menciona en psicología transpersonal, con su verdadero yo. Oye, Marielena, ¿tú no sabes? Es una reconexión. La cantidad de gente que quiere a lo mejor reconectarse con sus... Porque generalmente andamos desconectados. Fíjate que es una cosa curiosa. Recuperar como su centro. Sí, es una paradoja. O sea, cuando se habla de hipnosis, cuando se entra en estos estados expandidos de conciencia, se está mucho más en un estado de supraconciencia. Pero curiosamente, cuando andamos a veces en el cotidiano, lo que nos ocurre mucho, andamos muy automático. ¿Ah? Andamos piloto automático y andamos mucho más inconsciente. Y no paramos. Curiosamente, no paramos. Entonces, estos monumentos de poder reconectarnos con nosotros mismos son los importantes en este tipo de experiencias. Mi teléfono, ¿ya? ¿Dónde te pueden ubicar, Marilyn? A ver, este tipo de experiencias yo las trabajo en Alianza Médica Biomed, que esto queda en Avenida Kennedy 5735, en Marriott, piso 11, sí. Y el teléfono es 2426-5277. Perfecto. Ahí las personas pueden llamar. Muchas personas llaman, pero porque llamó mucha gente. Es un trabajo fantástico que hace. Se atreven a someterse a... A Jordi lo ayudaste mucho, nos comentó. Después les da miedo. Y no tiene que darle miedo a nadie realmente. No tiene por qué dar miedo. Es que da miedo, pues, Mariana. Sí, porque es conocerse uno mismo. Sí, en el fondo es eso. En el fondo es poder reconectarse con uno, porque no hemos ido dejando de lado. Hemos estado, yo diría... Es bastante común, ¿ya? Esa desconexión. Y esa desconexión es la que nos lleva a las enfermedades, a estar... psicológicamente con grados de estrés continuo y de tensión, a no confiar en nosotros mismos, cuando está todo dentro de uno verdaderamente. Eso es exactamente lo que yo creo que me pasó finalmente. Es como decir, ¿sabes qué?
No, ¿qué? O sea, hay hecho un trabajo profundo y está todo en uno. Está ahí ponderadita, está ahí redondita y hecho lo que tenéis que hacer. He buscado un crecimiento personal importante y el resultado está. Es como decir, hey, hazte cargo, estáis lista. No tenéis que buscar por ningún lugar, estás acompañada, estás... Porque en el fondo yo creo que el tema del abandono lo sentí cuando el papá murió. Yo creo que en el fondo es como que ahora recién estoy sintiendo eso, de decir, ¿por qué, no, por qué tengo, se tiene que ir lo que uno no quiere que se vaya? En el fondo un poco a eso me refería en algún minuto. Y hoy día recién me estaba haciendo mella, hace 2 años que murió el papá. Al principio no sentía todo esto, pero es como eso, ¿no? Y yo creo que por ahí viene la cosa. Entonces es decir, está contigo, estás llenita, todo lo que necesitas está contigo y... Vamos para adelante, está ahí. Está ahí al 100%. Espero que te sirva. No, gracias por la confianza en tu equipo. Pero bueno, es María Elena, que es la tremenda psicóloga experta en psicoterapia. Muchas gracias. Por contarnos de esta experiencia. Tiene que ir a atender a más pacientes, pero la Carola sigue con nosotros, ¿no? Sí, sí. Y la Carola va a tomar ratito. Ya, pues.